pasa al padre del pueblo. Se marcha el maestro. Ministerio del Cibao organiza desde el norte del país este Vía Crucis de 5 días, del 14 hasta el 18, con inicio en Mao, fue un reconocimiento al Magisterio de aquí, para salvar la escuela pública, para salvar el SEGMA, el Seguro Médico de los Maestros, por una educación pública de calidad, que empieza por la calidad de vida de los maestros y de los estudiantes, empobrecidos a niveles humillantes. Y sin embargo, hay que sensibilizar a la sociedad para que advierta que es un peligro, una amenaza al país, a la patria, descuidar la formación y el entrenamiento a nuestras nuevas generaciones y descuidar al personal docente, que es el único profesional de 6, 7 años de carrera universitaria con salarios miserables. En este momento tenemos 30.000 jubilados con salario de conserjes, lo cual es una humillación y una desmotivación a profesionalizarse en educación. Por eso, desde Mao, con paradas en diferentes pueblos del trayecto de la autopista Duarte, vamos a llegar hasta el Ministerio de Educación el viernes 18. Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas.